Sergio Nicolás Varas en línea. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Seguramente, si no está en viaje ya a Recifes, está con todo preparado para partir el piloto de la clase A histórica de Chascomús, que va a participar de la edición del Rally Mar y Sierras en Arrecife. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Pará que te estamos subiendo un poquito el volumen porque salís un poquitito bajo vos. A ver ahí. Hola. Sí, ahí estamos, ahí vamos mejorando. Decime, Sergio, ya con todo listo para partir, viajando, ¿cómo, por dónde andás? Mira, ya estoy instalado en Arrecife, estamos armando todo el circo acá, así que ya estamos instalados acá. Ah, bueno. Sí. Te aviso que hace un ratito lo llamamos a Pedro Macchi y todavía anda recorriendo campos por ranchos, así que así que en cualquier momento arranca, Pedrito. Sí, pero le vas a sacar un campo de ventaja. ¿Cómo está Recife? Qué bueno esto que nos puedas contar cómo está Recife para recibir la cuna de campeones recibiendo al rally. Mira, se ve todo muy lindo, la verdad que una preparación, todo muy, muy, muy lindo. Todavía no hemos salido de acá adentro, entramos, estamos armando todo, bajando, acomodando. ¿Llegaste esta mañana, Sergio? ¿Eh? ¿Llegaste esta mañana o anoche? Sí, no, hoy a la mañana. No, viste, son 300 kilómetros. Sí, más o menos. Ahora, decime una cosa, Sergio. Sí, señor. Es en Arrecife, pero tenés que cruzar toda la ruta con los 570 semáforos que tiene la avenida esa de la ruta o entras enseguida. Vos sé que entramos por la ruta 31, 51, no, 31 puede ser. Sí. Ahora me olvidé. Bueno, hicimos una que desvía antes. Claro, fuimos al rancho Loma Verde, agarramos San Miguel del Monte y ahí todo por la 41 hasta la 7 y de la 7 creo que es la 51, Fue la 7 de San Andrés de Giles, tomar la 51, sí. Claro, que es una ruta que une Chivilcoy con Arrecife. Con Arrecife, no, sí. Espectacular, viste. No, entramos directo prácticamente. Pero en Arrecife, el cruce de Arrecife por la 51, sí. No termina nunca. Claro, pero debe ser porque será por la ruta 8. Acá no. Por la 8, creo que claro, uno o dos semáforos nada más agarré. Claro, porque la Tomás... yo no sé si no, Tomás, ¿pasaste por Chacabuco? No. Entonces claro. Hiciste la 50. Vengo del lado de Chivilcoy, más claro, o menos. Exacto. ¿Y ya están llegando equipos? Sí, del otro, ¿cómo es? Del Lactán, ahí ya están instalados, todo, hay unos cuantos. Y después estamos nosotros y uno o dos más. Sí, en este lugar estamos nosotros solos y después están... viste, los otros demás gente. Estamos todos juntos, pero, viste, agarramos acá la sombrita, viste, que tenés el privilegio cuando llegás. Primero te elegí lugar. Sí. Después, nada, si llegás tarde, ya sonaste a donde te toque. Sergio y Maximiliano, ¿viste? También fue ya. Sí, vinimos todos juntos. Sí. ¿Cristian también? No, Cristian al final por un inconveniente que tuvo no va a poder llegar, o sea, no va a poder venir. Bueno. Así que, ¿cómo es? Y después de ahí, Nuncio creo que sí que viene. Sí, Nuncio y Pedro, Nuncio se juega el campeonato en esta carrera. Claro, ellos están ahí. Nueve autos, ya lo vamos a estar informando a la gente, 9 autos en la clase A hay, se le anotaron todos. Mira vos. Sí. Sí, va a estar reñida mal. Sí, así que viste lo lindo que también está televisado, viste, la verdad que arman un lindo show, sí. Sí, muy lindo show, ya vamos a estar diciéndole a la gente porque es probable que el sábado se televise por la televisión pública. Claro, y el domingo por Deporte B. Claro. Y creo que el domingo no es por la pública, no me acuerdo. Vos sabés que no tengo la televisación, pero claro, como tengo el grupo de prensa de LATAM, seguramente me va a llegar el cronograma. Sí, te va a llegar el cronograma, con toda la televisación. Bueno, así que muy lindo todo. ¿Cómo está el auto? No, bien. Ahí Manzoni me hizo los amortiguadores traseros, que estábamos con problemas, así que bien, se alineó, quedó todo, por lo menos en orden. De mecánica, eso no tocamos nada, está como estaba la carrera anterior, pero ¿cómo es?
que habíamos tenido problemas con la suspensión trasera, que se habían torcido un amortiguador y eso, así que bueno, sí. Eso se reemplazó todo, así que bueno, esperemos que ande todo bien. Bueno, Sergio, a seguir bajando los bártulos, acomodando todo. En estas, ¿quién va de navegante? ¿Quién va a la butaca derecha? El mío va Toto Valentino, mi hijo. Ah, va tu hijo. Sí, Maximiliano con Leo Casamayor va de acompañante. Bueno, lo así mejor que... queríamos, ya sabe todo Chascomús que ha llegado, que están bien, que están a la sombra, sí. Que ha elegido buen lugar. Así que de ahora en más a esperar que lleguen las pruebas a recorrer los caminos. Capaz que hoy tenés tiempo de recorrer un poco, sí, ¿no? Sí, si Dios quiere, sí, más tarde vamos, después que acomodemos todo, vamos a salir a hacer los caminos, a ver cómo... ¿Qué tal son? Porque yo es la primera vez que vengo, muchos años atrás con Manzoni, ¿te acordás cuando corría con el 18? Vinimos acá a Recife, pero ya ni me acuerdo, hace muchos años atrás. Y así que bueno, vamos a ver qué sucede. Te mando un abrazo grande para Maxi, para todo el equipo, para el equipo de los dos autos, y como siempre en tiempo de radio estamos siguiendo siguiendo cada presentación de ustedes. Te mando un abrazo grande, Sergio. Gracias, Sergito, por llamar. Un abrazo grande y saludo a la audiencia, Rancho. Sergio Varas, uno de los protagonistas del rally de la Cuna de Campeones en Arrecifes este fin de semana.